Fashion Guru, señores, Carlos Mejía, cuéntame. Porque yo sé que tienes toda la influencia de lo hindú, esas cosas. Claro, tú sabes que hoy ya le damos fin a la novela india, sí, aquí en Telefutura. Y nosotros, como esta novela ha sido tan exitosa y todo el mundo está con la fiebre de la India, pues esta fiebre se ha esparcido hasta en la moda. Todo el mundo quiere lucir como si fuera india. Entonces, yo me fui a una tienda donde venden todas esas cosas de la India divinas y fabulosas. ¡Ay, Dios! Y lo voy a compartir con ustedes, cómo llevar el estilo india en su estilo de vida normal. ¡Qué bueno! Ahí está. Caracterizada por la opulencia, autenticidad y colores brillantes, la moda de la India llega al mundo occidental. ¿Cómo se ha incorporado esta tendencia en nuestra sociedad? Los puedes incorporar con jeans, con shorts y de diferente tipo de material. Yo uso mucho algodón, seda, chifón, con todo tipo de diseños. ¿Cuáles son los puntos básicos o las piezas básicas que componen un vestuario hindú tradicional? El sari es el traje tradicional de la India. Que esto consiste en 6 yardas de tela. Es muy elegante, es muy lindo. Puedes conseguir saris en India hasta de 5 o 6 mil dólares. Wow. Bordados en oro y son bordados también con silver. También tenemos el punjabi, que es el que ando yo ahorita puesto. Otra cosa muy importante que a mí me encanta, además viendo la novela india, estas joyas que se pone la protagonista, que se las pone hasta en la cabeza, se pone muchas pulsas. Esto ha venido desde hace un tiempo ya introduciéndose al mundo occidental, pero ahora con esta novela pues muchísimo más fuerte. Cuéntame un poquito. Sí, por ejemplo, las que yo estoy usando ahora. Me encanta. Son de cristal. Tenemos también ticas que van en la cabeza. Entonces, mucha gente... Será como tu emocional latina con una tica, ¿no? No, no. Bueno, lo que hacemos es que combinar, por ejemplo, este tipo de cristal con un vestido de cóctel. Ah, chévere. Entonces ya se cambia el look. Algo muy importante. Las mujeres mueren por Raj. Yo quiero vestirme como Raj. ¿Hay algo para la moda masculina? Sí, también. Es la túnica la kurta. Te la puedes poner con unos jeans, unos pantalones blancos y tu túnica de varios colores. Y también tenemos como rash en seda, en los trajes muy elegantes que se usan en la India para bodas. ¿Qué te parece si nos vamos en el vestimos? Perfecto, sí, te voy a vestir. Llévame. Sí, vamos, vamos. Ya finalmente estoy convertido en todo un Raj con la ayuda de mi amiga acá en esta super tienda fabulosa. Si usted quiere llevar la moda india, la mezcla de la cargada joyería con caftanes son una opción para un verano estilo india. Paisajes inigualables, una historia impresionante acompañada del colorido de sus telares y la fuerte influencia de la moda es lo que deja esta interesante historia que hoy llega a su fin. Digo algo. Cuando te vi entrar, yo dije, ¿quién llegó? O sea, te juro, yo dije, espérate, pero no será un... Me quedé igualito a Raj. Bueno, igualito a Raj, pero es diferente, pero un bien. Un poquito más tostadito, pero... No, pero bien vestido a lo hindú, con la influencia muy... Y te, claro. Te queda linda la ropa, ¿viste? No todo el mundo lo sabe. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y esto es una opción muy chévere para el verano, porque las texturas son muy frescas. Muestra de eso, Chari, que muchas de nuestras estrellas, pues, se han contagiado con la moda india. Ahí tenemos el ejemplo de Shakira, que cuando cantaba Hips on Light en su versión performance, cuando la hacía en concierto, pues mírala ahí con la influencia muy marcada de India. Ahí tiene toda la ornamentación en las joyas, como la usan en India, y también los colores, que son muy brillantes, y los cortes y demás, un poco sugerente, adaptado al mundo occidental. Claro, pero finalmente, con el estilo india, ¿no? Sí. También tenemos a otra de las consentidas de acá, Olga Tañón, que usa este caftán, con todos los diseños y con toda la ornamentación propia de los estampados. Ahí la vemos en otra aparición en una alfombra, con este estilo también, las pulsas la podemos ver. Y finalmente, la estrella de cine, Julia Roberts, la vimos con una cartera de India. Tú sabes que ella estuvo grabando una película por allá, pues ella se trajo de todo, hasta los zapatos. Son este tipo de zapatos que tengo puesto también, que son bien de la India. O sea que la moda de India está a nivel mundial y en todas partes. Sí. Mírate a ti, Chari, tienes unos aretes que son con la ornamentación y con el tramado, los chandeliers, como le dicen, que son muy de moda. Ya están aquí en Occidente hace mucho tiempo y tú lo estás usando. O sea que la influencia es grande. Es grande, está en todas partes. Nos ha tocado a todos. Y a usarlo porque viene el verano, las texturas, como dije, son muy frescas y usted puede adaptar la moda india y verse radiante, fabulosa, bella y además estar con este estilo de la novela india que nos dejó a todos marcados. Que precisamente que esta noche termina, la de anoche, el final, el gran final de India. Gracias, Fashion Guru. Me voy a poner para que me vean la ropa, para darte un beso. Para que te veamos bien. Da la vuelta, oh my God. Quedé como los zapatos. Ay, miren los zapatos. Quedaste como Raj, igualito ya. Igualito, pero un poco más asustado. Mire, caramba. Marisa, sígalo. Qué terrible.